Hola a todos, muy buenas. Hoy vamos a hacer otro vídeo de venta y bueno, vamos a poner básicamente, pues creo que son tres pinos pentafilla de estos, 10 juniperitos de los de 42 euros, que la verdad es que me han gustado bastante. Me escribe mucha gente preguntándome por ellos. Vamos a subir otros pocos de los de 42 euros. Y dos cotones Aste y un Usus Arlandi pequeñito. Así que voy a acercar la cámara un poquito. Bueno, sí, voy a acercar la cámara un poquito luego para los tres pinos. Voy a acercarla un poquito luego para los otros que son más pequeñitos. Habrá que acercarla un poquito más. Pero bueno, vamos a acercar la cámara un poquito y lo vemos mejor. Espero que ahí se esté viendo bien. Vamos a la faena. Pues nada, aquí lo que tenemos es un pino pentafilla injertado en un pie de pino negro. Y bueno, la verdad es que este árbol, ¿no?, es muy, muy estilizado. Y ya una cuestión, oye, si os gusta esta altura o si preferís rebajarlo en altura y cortarlo por aquí, bajando esta rama un poquito más, no sé, eso ya es cuestión de, oye, quien lo compre, pues ya que lo trabaje como más le guste, si lo quiere en esta altura o si lo prefiere más bajito. Gustos de cada uno. El alambre sí que está ya clavado, hay que retirarlo, vale, de hecho se tendría que haber retirado hace tiempo, pero bueno, estos árboles vienen de Japón y no sé el tiempo que llevará la alambrada desde que lo enviaron allí, antes de que lo enviaran de allí, más el tiempo que lleva aquí. Así que bueno, hay que quitar el alambre y listo. A ver si, de todas formas, si yo tengo hueco o tiempo este fin de semana, pues a ver si me pongo y se lo quito yo. Una vueltecilla para que lo veáis en un giro completo. Este será el pino pentafilla número 11 y sale en 200 euros. La maceta es una maceta normalita, corriente, no tiene ningún valor de cerámica, ¿no? Sin enmarcar, le viene bien al árbol, pero que no es una maceta que tenga ningún valor especial, simplemente pues, una maceta adecuada a este árbol. Pues nada, lo dicho, pentafilla 11, 200 euros. Vamos por otro, que es este de aquí. Ahí está, fijaos. Esta rama también tiene una rama muy potente aquí en la parte derecha. Por lo mismo, oye, si luego queréis rebajarlo un poquito en altura, se puede bajar aquí perfectamente sin ningún problema, hacer la sustitución de ápice. A quien le guste con esta altura, oye, perfecto, sin ningún problema. Y este es el pentafilla número 12, ¿será, no? Sí, el número 12, lo mismo, 200 euros también, injertado en un pie de pino negro. El injerto simplemente, más que nada, también es para facilitarnos un poco el cultivo en las zonas donde hace mucha calor en los veranos, no es por otra cosa, ¿no? Sí que es verdad que esta parte, como al ser más vieja, está más envejecida que la parte de pentafilla, que es más nueva y es más jovencita, pero oye, tiempo por tiempo. Así que lo dicho, pentafilla 12, 200 euros. Y el pentafilla número 13, que es este, mismo también muy bonito. Una cosita bien muy estilizado, a ver si puedo quitar esto de aquí. ¿Vale? Fijaos el movimiento tan bonito que tiene. Y volvemos a lo mismo. Bueno, este tiene aquí incluso una piñita, tiene aquí una piña. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Si queréis bajarlo en altura o queréis dejarlo en esta altura, como a vosotros más os guste. Los alambres, lo mismo, hay que retirar los alambres también. También ya clavados. Y ya está, le voy a dar una vueltecilla para que lo veáis en un giro completo. Y este, pues lo dicho, pentafilla número 13, 200 euros. Y ya lo ponemos por aquí. Ahí. Y ahora ya pasamos al Buxus Arlandi que os había comentado. Y para eso, pues, oye, vamos a acercar un poquito la cámara, ¿no? Ahí, mucho mejor, más cerquita. Y así vamos a poder apreciarlo bastante. Bueno, pues aquí lo que tenemos es un Buxus Arlandi, ¿no? Pequeñito, ¿no? Para hacer un chorín pequeñito seguramente pues, en escoba, ¿no? Se podría hacer. Y así podéis colocando la ramificación un poco para intentar otro diseño. Pues también se puede intentar, vaya, se puede, es cuestión de trabajo y meter alambre. Este salía en 20 euros y será el Arlandi número 1, ¿vale? Una vueltecilla para que lo veáis un video completo. Ya estáis viendo que este desde jovencito, la madera esa típica que hace, que le da ese aspecto de abejero, ¿no? Pues Arlandi número 1, 20 euros. Pasamos a este cotone Aste, que está un poquito alborotado, a ver si puedo echar un poquito para atrás para que lo veáis algo mejor. Pues este sería el cotone Aste, cotone Aste que es número 1 también. Lo mismo, tiene un montón de frutitos, le hace falta un buen pinzado
Y bueno, no sé si por ahí se estará viendo más o menos bien, porque está bastante tupidito también. Y no sé yo si se va a poder. A ver, un segundo. Ahí. Bueno, ahí más o menos, no sé si podéis apreciar el tronco ahí. Vamos, un bollo muy clásico, con ramas laterales de las curvas, simplemente pues nada, bien, un poquito de trabajo, pinzadillo, alambre y para adelante. Y bueno, y un trasplante en cuanto se pueda. Cotoneaste el número 1, hemos dicho, 17 euros. Vamos por otro. Este sería el cotoneaste, el número 4. Ahí más o menos. Ahí, bueno, está un poquito. Bueno, no sé si era un poquito más pequeñito. Este, lo que pasa es que sí, sí lo pince. Y pues, ya no, también pues, era un poco más. Sí, era un poquito más pequeño. Pero el otro era dos dedillos más alto. Una vez que te pinza, quedará un pelín más alto. Por lo mismo, nada, cotoneaste el número 4, hemos dicho. Ahí, 17 euros. Vale, lo mismo, un montón de frutas. Cuando se pongan de color rojo, se va a poner precioso. Y ya pasamos a los juníperos. Ah, tenemos por aquí. Este es juniperillo. Espero que podéis estar viendo bien. A ver, este no está. Voy a intentarlo, ¿no? Que se vea lo mejor posible. Bueno, pues aquí tenéis. Este es el número, ¿qué? 56, creo que era así. El número 56. Pues lo mismo, ¿no? Ya estáis viendo los lupins tan bonitos que tiene. O sea, es que de verdad, estos juníperos, que no me canso de decirlo, que es un material excelente para hacer cosas pequeñitas. Chorina, y sobre todo pues bueno, para gente que quiere coger experiencia trabajando árboles, es que es un material fabuloso para eso. Pues Toigawa número 56, 42 euros. Pasamos al número 57, ¿veis? Lo mismo, fijaos, es que fijaos el movimiento que tiene, los loopings, es de verdad precioso, precioso. Es más, este árbol, si se quisiera, se podría colgar por aquí, más o menos. ¿Vale? Para que no quede a lo mejor este tramo tan recto, se podría incluso acodar, hacer una poda aquí en mitad de este tramo, y bueno, y quedaría ya una cosa espectacular, quedaría prácticamente un mame, con unos movimientos y unas curvas fabulosas. Vamos, ya os digo, siempre es un material que tenemos que estar siempre calentándole un poquito la cabeza, de a ver cómo lo diseñamos, cómo lo hacemos, y bueno, a mí de verdad es que es lo que me gusta, ¿no? El diseño y eso, ¿no? Calentarme la cabeza para ver las formas de los árboles y las posibilidades que nos puede ofrecer cada árbol. En este caso, yo lo que veo es que se puede hacer una coda aquí, pues, a quien le guste, perfecto, que el árbol está correcto, está perfecto, ¿no? Para trabajarlo, pero yo iría un poco más allá, intentaría ya exprimir este árbol al 120%, y vamos, ya haría un acodo aquí, y ya, bueno, el año que viene, evidentemente, oye, y saldría de ahí un mame de verdad fabuloso. Bueno, una vueltecilla para que lo veáis en un vídeo completo, no me quiero enrollar más. Y Toigawa 57, 42 euros también. Pasamos al 58, que lo mismo, ¿no? Pues fijaos, ¿no? Los loopings que tiene también, tan bonitos, ¿eh? Aquí podríamos intentar hacer una primera rama así, con caída. La verdad es que viene muy bonito, ¿no? Podríamos darle este frente también, que tiene también looping ahí muy, muy bonito. Este muchachillo de aquí está seco, no pasa nada. Bueno, Itoigawa 58, lo mismo, ¿vale? 42 euros. Vamos con el 59, que debería ser este. Ahí está. Aquí ya tenemos 59. Pues lo mismo, bueno, un tronco un poquito, ¿no? Más, sin tanta caída hacia un lado, ¿no? Aunque tiene los loopings aquí muy bonitos también, ¿vale? Miren, la verdad es que vienen todos con movimiento en el tronco, y la verdad es que eso es de agradecer. Y lo mismo, ¿no? Si queremos, podemos darle un poquito de inclinación, ¿vale? O sea, nos ofrece un montón de posibilidades. Pues estoy dando a 59, 42 euros, número 60, que es este. ¿Vale? Pues lo mismo, este también es para. Fijaos aquí, ojo, madre mía, este frente es. Se me ha escapado el juego, ¿no? Bueno, perdón. Este frente, la verdad es que es muy, muy bonito, y podríamos hacerle un árbol a esta altura. Increíble, con esta rama aquí ya sin caída o incluso así, fijaos la salida tan buena que tiene, ese looping nada más salir del sustrato, un árbol de verdad precioso, precioso. Por aquí también nos ofrece también posibilidades, que podríamos hacerlo por este lado de aquí también, o sea, por un lado o por otro podríamos hacer un, ya que casi mame, precioso. Una vueltecilla, Itoigawa 60, sí, 42 euros, perdón.
Pasamos al número 61. Bueno, este viene también precioso. Madre mía, además trae ya el Sari hasta por aquí marcado. No sé si... Espero que por ahí se pueda ver el Sari, que lo trae un poquito por ahí ya hecho. Viene precioso, además la salida que tiene, el movimiento. Mira, aquí tenemos una rama, aquí tenemos otra. La parte de la pizza viene genial este árbol también. Puerto Igagua 61, 42 euros. Vamos por el 62, que es este. Mirad también qué movimiento tan bonito tiene. Todo el tronco hacia arriba. De verdad, que son. Vamos, estos japoneses de verdad saben trabajar los árboles. Otra cosa es que luego estos árboles, como yo los llamo, ¿no?, que vienen fabricados en serie, pues bueno, pues el sustrato que trae a lo mejor no es el mejor, porque son árboles que se fabrican en serie. Y también pues lo que se mira es abaratar los costes de producción y que salgan lo más baratos posible. Y pues bueno, oye, para eso estamos nosotros, ¿no?, para darle los cuidados que necesita el árbol. Itoigawa número 62, 42 euros también. Pasamos al 63, que es lo mismo, fijaos que Lupin, madre mía, fijaos que Lupin trae ahí, tenemos aquí una ramita, aquí tenemos otra, lo tengo que inclinarlo así, un poquito así. Y es que no lo voy mirando, sino que lo voy cogiendo, según los tengo puestos en la estantería, los voy cogiendo y los voy trayendo para acá. Y Toigawa 63, 42 euros también. Vamos aquí al 64, lo mismo, ¿veis? El looping que tiene tan bonito, podríamos incluso inclinarlo así, o inclinarlo tal que así, para tener una especie de semicascada, aunque este árbol me llama más, a ver, un segundo. Mirad, aquí tenemos esta ramita de aquí, a lo mejor este frente de aquí así. Quedaría bonito con esta ramita aquí, un poquito así, quizás a lo mejor. Vamos, podríamos hacer un montón de cosas y se me acaba de caer la etiqueta. Pues este es el número 64, 42 euros también. Ahí lo tenéis. Luego le pondré la etiquetita. Y ya el último de hoy, que es el número 65 de Benejar, sí, correcto, el número 65, fijaos, es que es de verdad. No sé si me pongo un poquillo pesado, pero es que fijaos el tamaño que tiene el árbol, no sé, puede tener 17, 18, 16 centímetros, con esta rama aquí tan bajita, aquí tenemos otra rama, vamos, no sé si estoy casi quedándolo yo. Bueno, número 65, Toigawa 65, lo mismo también, 42 euros, ahí lo tenéis. Pues listo, oye, estos son los arbolitos de hoy, espero que os hayan gustado, está. Y bueno, comentaros siempre el tema de transportes, que son gratuitos a partir de 75 euros a España Peninsular y Baleares, excepto si llevan productos de la sección sustratos, que eso sí paga aportes, y los costes reembolsos, porque llevan un coste adicional de 4 euros. Pues nada, lo dicho, que espero que os haya gustado el vídeo y los arbolitos de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo y un saludo.